Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Comenzamos la cosa como es correspondiente a esta jornada. Hoy muy pendientes de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que para algunos deben ser sustituidos, por ejemplo el presidente de la Suprema Corte de Justicia está entre los que será sustituido, pero hay otros que van conforme a la verificación que se haga. En este momento está siendo cuestionada, después de rendir una presentación, la magistrada Esther Añelán Casas Novas. Veíamos ahí una imagen, de hecho en mi canal de YouTube todavía se mantiene la transmisión en vivo desde el Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que vamos a tratar de resolver en breve para que entremos con este programa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Consejo Nacional de la Magistratura, nos interesa y por supuesto estamos muy atentos a las preguntas que allí se formula. Crucial para el sistema de justicia de este país, como sabemos, de ahí dependen muchas de las decisiones que se adoptan en justicia. Entonces, esto ha sido posible, la transmisión en vivo de esta evaluación, luego de un requerimiento que en ese sentido hiciera el PRM. En un primer momento no estaban para dejarlos que fueran transmitidos en vivo. Después de la solicitud que hicieron los dos representantes del PRM en el Consejo Nacional de la Magistratura, José Ignacio Paliza, el senador Paliza, y también una diputada que participa como representante del PRM. Finalmente se ha extemperado y lo que estamos teniendo ahora es fruto de eso. Estamos en vivo transmitiendo. Hay algunos detalles de distintas informaciones que quiero conversar con ustedes. Quisiera así rápidamente que veamos las imágenes que he procurado que no sean cercanas, sino un poco lejanas. Imágenes de una situación que se producía. Ahí tienen ustedes un accidente anoche, bajando de La Vega a Jarabacoa. Dicen que frente a donde está estaba la imagen de la Virgen de la Altagracia, que es como una loma y que es muy peligrosa. Ese chofer perdió el control. Algunos dicen que no sabía exactamente o no debía conocer la zona. Hay 5 personas heridas, hay más de 5 personas fallecidas, más de 30 heridos. Son básicamente ciudadanos haitianos que vinieron a un encuentro amistoso, jugadores de fútbol, y estaban jugando. Qué pena, qué tragedia. Qué terrible, esto debe ser como garantizarse que no ocurran este tipo de cosas cuando hay esos viajes masivos en carreteras tan peligrosas, porque se dice que el chofer no conocía la zona y que lo que pasó ahí pudo haber sido evitado, es la información que tenemos básicamente. La segunda imagen que quiero mostrarle es por una preocupación y quiero que conste en acta, que quede la imagen y que ustedes la distribuyan. Esa imagen que vamos a presentar, el joven que está a la derecha le dio 5 balazos a esa muchacha, que es una joven menor de edad además. 5 balazos le dio. Ella está ingresada en estado muy grave en un hospital. Ella está, esto fue en el Caimito La Vega. Él es Alinson Herrera Papaloco, dice. Alinson Herrera Papaloco. Él ha mandado unos audios de que si la policía lo encuentra, él anda armado. Él fue miembro de los equipos SWAT. Miembros de equipo SWAT. Ya no está en la policía. Fue botado de la policía. Dicen que por una sustracción de una motocicleta en el año 2017. Este agresor está siendo buscado, está siendo procurado por la policía. Según los familiares, vi al papá de la joven llorar. Vi al papá de la joven llorar. Él ha amenazado con que va a atentar contra toda la familia. Y ha dicho en audios que están siendo difundidos que tiene hasta 3 armas. Según lo que han denunciado, Alinson Herrera ha estado en el entorno del hospital donde está la joven. Dicen que lo vieron por las cámaras, eso dice la familia, que lo vieron por las cámaras. De modo que la policía y los órganos aquí que tienen que proteger a las víctimas deben tener muy en cuenta lo que está sucediendo en este caso. Ahí lo tienen a él, 5 balazos porque terminó la relación con él. 5 balazos fue, ella estaba con su padre al momento de que recibe los disparos y se dio a la fuga pensando que la había matado. Su estado es delicado y evoluciona y según los datos de la familia, en las cámaras de seguridad pudieron captar que él está en el entorno del hospital y dicen que también está en el pueblo,
en el Caimito, en La Vega, que le han visto. Así que esta es una tarea sobre todo de carácter policial. Y como les comentaba, vamos a seguir muy de cerca al Consejo Nacional de la Magistratura, que está decidiendo la evaluación y que a esta hora podemos irnos con esas imágenes en vivo de una transmisión que hemos estado realizando hasta el momento. Vamos a seguir muy pendientes, ahí tienen ustedes la transmisión del Consejo Nacional de la Magistratura. La primera evaluada es la magistrada Esther Angelán Casas Novas, a la que le han preguntado, y básicamente ella ha dicho que trabaja en la Comisión de Género, se refirió a la Comisión de Género, al trabajo para la protección de las víctimas en caso de menores de edad. De aquí depende, de esa evaluación, depende la permanencia de al menos 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Una cosa que les decía y que escribí sobre eso este fin de semana, es que el verdadero poder en la justicia ya no está en la Suprema Corte de Justicia, está en el Consejo del Poder Judicial. Los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación siguen muy de cerca lo que hace la Suprema Corte de Justicia, por una cosa ya hasta de costumbre, de que siempre fue así. Pero la verdad es que todas las decisiones importantes ya le está tomando el Consejo del Poder Judicial, un órgano en el que hay distintos representantes, y debo decirles que algunos no se sabe ni cómo llegan, ni con qué dinero hacen campaña, se han dado casos de denuncia. Recordemos el caso de la denuncia del presidente saliente ahora de la Suprema Corte de Justicia sobre un consejero, Arias Valera, que está siendo procesado precisamente. Entonces, lo que tenemos es un Consejo del Poder Judicial que la gente ni siquiera lee las actas que ellos tienen. Si usted entra a la página de la Suprema Corte de Justicia, que es página del Poder Judicial, y se va al Consejo del Poder Judicial, usted tiene todas las actas. Cuando usted entra a las actas, la última acta, por ejemplo, que es de hace una semana, yo entré, usted va a encontrar que una buena parte de los puntos que tiene esa acta están vetados para el público. Ellos mismos resolutaron, y como si fuera de esas informaciones clasificadas, no nos enteramos de qué se discute ahí. El poder está ahí, manejan los recursos, deciden quiénes se van de vacaciones, quién recibe las pensiones, quiénes cambian de puesto, quién asciende, quién desciende, quién lo sacan. Deciden absolutamente todo ese Consejo del Poder Judicial, y realmente ha operado sin el escrutinio de la población. Yo estoy invitando a los periodistas que trabajan en el área judicial a que miren más de cerca, y a todos que miremos más de cerca las actuaciones del Consejo del Poder Judicial, porque es vital en materia de justicia en este país. Hacemos el cambio cuando regresemos. Hoy tenemos como invitado al ministro de Energía y Minas de este país, Antonio Chaconde. Ya está en nuestros estudios. Con él vamos a hablar de diferentes cosas, por supuesto, políticas, que son de su interés, el pacto eléctrico, proyecto en el que él trabajó y se manifestaba decepcionado porque no se pudo firmar.